Hoy vamos a ver un duelo de titanes. Posiblemente los dos mejores equipos del mundo. Solo puede haber un campeón. Solo puede quedar uno. Les habla Carlos Martínez y acompañándome en esta transmisión estará Julio Maldonado. Vamos a ver qué 11 han decidido alinear los técnicos. El Estudiantes consiguió su primera Copa Libertadores en 1968 y su curioso apodo, los Pincharratas, viene de la primera época del equipo, cuando muchos de sus jugadores eran estudiantes de medicina, y hace referencia a sus prácticas de laboratorio. ¡Se acabó la espera! ¡Llegó el momento! ¡Comienza el partido! ¡Intercepta! Ese pase no va a llegar a su destino. Ambrosini. ¡Tiro a romper! Estaba justo de frente a la portería. Ya sabemos que era fácil marcar, pero es que el fútbol no es tan fácil como parece. Le han podido los nervios. No se puede negar una cosa, ¿eh? Han salido a por todas desde el principio. Buscan el gol. Y lo están intentando. No lo han marcado todavía. Bueno, pero no ha acabado en gol. Ambrosini. Luke Young. Ambrosini. Filippo Inzaghi. Intento, quieren algo positivo.
casi ya 30 minutos de juego. Jerome Leroy. De nuevo al jugador. Michael Hoyos. ¡Dispara! Un nuevo envío. ¡Buena parada! Carlos, primero el brazo. Pensaba que era gol, que se colaba seguro. Pero para dónde está el portero. Es un parador, ¿eh? No lo niego. Continúan atacando. Corner. Tipo Inzaghi. ¡Buena parada! Ah, impresionante, ¿eh? Tener una cosa, paradas como esta demuestran lo difícil que es ser un buen portero. Nuevo centro. Salta buscando el remate de cabeza. Recupera la bola. Giggs. Queda poco para coger el camino de los vestuarios y el empate ondea en el marcador. Consigue cortar el pase. Michael Hoyos. Look down. Cambio de orientación. Hombre, yo creo que en el esfuerzo se merecen un 10, o cerquita de un 10 por lo menos. Pero claro, es que si no tienes buena puntería al final, por mucho que quieras, es que los partidos no los van. En el fútbol es muy importante tirar a puerta, probar suerte permanentemente. Pero claro, cuando no marcas ni uno al final, creo que la moral se resiente. En cuanto le llegó la pelota, solo tuvo una idea en mente. Magnífica definición, ¿eh? Justo a la derecha, justo donde era casi imposible que la atrapara el portero. Suena el pitido del árbitro, final de la primera mitad. Hemos visto hasta ahora un buen partido. Vamos a ver enseguida la segunda mitad. Ese tiempo ya en los últimos instantes del descuento lo intentaron y marcaron. Yo creo que sin duda saldrán a jugar ahora con la moral por las nubes. Solo un gol de diferencia, 1-0. En
Gran disparo, ¿eh? Milagrosa intervención, perfecta además. Y eso que disparo era bueno. Por esa dura entrada, no se puede reincorporar, hay que atenderlo. ¿Tirará a puerta desde ahí? Hoy es su segunda sustitución. Lo intentó, pero no pudo recuperarse del golpe que recibió durante el partido. No ha tenido más remedio que cambiarle. Cruzó la línea de meta. Saque de portería. Pinto. Iván Córdoba. Y el balón. ¡Ay! Vuelve al origen. Iván Córdoba. Jérôme Leroy. Iván Córdoba. El balón avanza por el lateral. ¡Se busca el hueco! Salió el balón, sacará al portero. Corta el pase.
Jérôme Leroy. Pinto. Estamos a un paso del último cuarto de hora de juego. Iván Córdoba. Jérôme Leroy. Jérôme Leroy. Gitz. Balón a la red y gol. 2-1. No es fácil hacerlo mejor ni siquiera en los entrenamientos. Tiró con gran precisión, colocación y velocidad. Iván Córdoba. Jérôme Leroy. Ambrosini. Pinto. Iván Córdoba. Eso es, saque lateral. La pasa de nuevo. Domínguez. Buena apertura a la incorporación en el lateral. Apenas un centímetro. Han perdido la pelota en una posición indiferente. Pinto. La retrasa. Iván Córdoba. Cámara. Iván Córdoba. Jérôme Leroy. Giggs. Jérôme Leroy. Juega el balón atrás. La defensa se está tapando muy bien los huecos y ha decidido ralentizar el juego para que se abran un poquito. Y la lanza en largo. Jérôme Leroy. Iván Córdoba. El ataque promete, progresa por la banda. Jérôme Leroy. ¡Dejado muerta! Michael Hoyos. La pueden liar si combinan con los delanteros. El árbitro ha señalado el final de los primeros 90 minutos. Y digo primeros porque vamos a la prórroga. El partido ya ha sido flojo, hay muy poquito brillo y ninguno de los dos equipos ha hecho méritos para ganar. Han jugado a contrarrestarse unos a otros y así el espectáculo es que se empobrece mucho. No sé si podrá buscar la victoria en los últimos 15 minutos.
Giggs. Falta. Llegó muy tarde a la pelota. Están furiosos por la entrada. Algunos jugadores están intentando resolverlo de manera callejera. ¡Prueba suerte! Pinilla. Ningún equipo ha logrado ventaja en el primer tiempo de la prórroga. Así que ahora hay que ver si en estos últimos 15 minutos hay ganador. Ha sido capaz de definir el partido durante el tiempo extra. Toca penaltis y la suerte juega su papel. Aquí el portero es la estrella, ¿eh? Sí. Los dos porteros están como ausentes, preparándose mentalmente. Los lanzadores aparecen nerviosos. ¡Gol! Tiro con maestría. ¡Gol! También lo convierte. ¡Empate a uno! ¡No ha dudado! ¡Gol! ¡Paró el portero! Fue más listo que el lanzador, ¿eh? Es como si el portero supiera hacia dónde iba a ir la pelota. Buena parada. Ahí va, pegó en la madera. El penalti iba bien ejecutado, pero le faltó algo de precisión. ¡Impresionante! ¡Sigue en racha!
lección de concentración. El guardameta adivinó la dirección de ese tiro y lo paró perfectamente. ¡Gol! ¡La puso por la izquierda! Tranquilo y con sumo cuidado coloca la pelota. Todo el mundo en el estadio contiene la respiración. La tensión es enorme. ¡Magnífica! La máxima pena decidió el encuentro. ¡Lo lograron! Son dignos campeones de Copa. Después de una magnífica campaña, la afición alargará la fiesta hasta bien entrada la noche. Este día será inolvidable para la afición. Muchos años para llegar al momento en el que la Copa es suya. ¡Son campeones! ¡Qué partido tan fantástico, eh! Tuvieron que luchar duro otra vez, como durante toda la temporada. Pero precisamente esta mentalidad ganadora, esta, es la clave de su éxito. ¡Qué maravilla, qué momento! Es que no saben los jugadores qué hacer, si reír, si llorar, cómo lo celebran con el público. Es que, de verdad, este momento para un futbolista es inolvidable. Se nos acaba el tiempo. Muchas gracias por todo, Julio Maldonado, Maldini.